Thank you Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, aunque esta vez es una cosita sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, aunque bueno es un evento que va a haber en Japón, pero bueno yo lo traigo para que sepáis que va a haber un evento en Japón eh, más bien relacionado con lo que es la película que ya se ha estrenado en cines. Yo la he visto en japonés y está muy chula. Y bueno, os puedo decir que está bastante chula la película. Y bueno, pues en relación con, en relación con esa película del 20 aniversario de Pokémon, pues van a sacar un nuevo evento, eso sí, de un, del Pokémon legendario Jojo, que solo es para Japón por ahora. Y por supuesto, pues la Coro Coro del, de agosto del 2017 eh, se ha filtrado, para así decir, o se han revelado unos pequeños, eh, unos pequeños detalles sobre este evento de Jojo para Japón. Así que aprovecho pues, y ya os trigo la, la noticia de que va a haber un evento en Japón y todo, y las cositas de la Coro Coro del mes que viene. Os puedo decir que en la Coro Coro de agosto de 2017 ya se han revelado unos pequeños detalles del evento de Jojo para Japón. Este Jojo será distribuido eh, muy pronto para Pokémon y Pokémon Luna y tendrá la habilidad de presión. Se ha empezado a filtrar ya las imágenes de la siguiente edición de la revista de la Colo Coro, como estáis viendo. Y en ella se revelan más detalles de la distribución del Pokémon legendario Jojo que tendrá lugar muy pronto el ja en Japón. Bueno, realmente ya está oficialmente en Japón, ¿vale? Para Pokémon Sol y para Pokémon Luna. Este evento se iniciaba el 15 de julio, es decir, llevan casi dos semanas tranquilamente con, con el evento. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué tiene de especial ¿no, este Pokémon de evento? Pues directamente, el Pokémon estará a nivel 100 y tendrá los movimientos de Fuego Sagrado, Pájaro Sagrado, Recuperación y Velo Sagrado. Y por supuesto, como he dicho antes, tiene la habilidad de presión. Además, también traerá un objeto especial que será la ceniza sagrada. Eh, por el momento, eh, esto es sobre este pequeño detalle como he dicho son las primeras imágenes que se han desvelado de la revista la coro coro del mes de agosto de 2016, 2017 normalmente se suele desvelar la revista de coro coro un par de días antes pero esta se ha desvelado mucho antes la revista la coro coro sobre todo con ese evento de, de jojo para bueno que suele ser para Japón pero bueno para que sepamos que al menos es un evento de Japón como he dicho estará al nivel 100 tendrá fuego sagrado pájaros sagrados recuperación nivel sagrado y viene encima con un objeto la ceniza sagrada eh, también, por supuesto, vendrán en la Pokéball de evento de la Gloria, la Pokéball completamente roja. Y no os voy a anunciar nada más porque era una pequeña noticia sobre esta cosita de. El nuevo evento de Japón, sobre todo ya sabéis relacionado con esta película de 20 aniversario, eh, empezaba igual que cuando se publicaba la, la película, si lo sabéis, el 15 de julio de 2017 es cuando la película directamente ya se estrenaba en los cines eh, japoneses, pues aprovecharon también para lanzar este pequeño evento de, eh, de jojo para Japón. Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, no os preocupéis que si sale en el resto del mundo lo tendréis como siempre en el canal en el canal perdón y nada más espero que os haya gustado seguir disfrutando este pedazo de juego que es increíble de este pedazo de saga y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego